madness! Madness. This is Sparta! 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 This is Sparta!
Ya han pasado 4 años desde la indignante denuncia de transfusión de sangre con VIH a niños en la maternidad de Lima. 5 de estos niños han muerto y 2 sobreviven, pero no en el mejor de los mundos, por el contrario. Ellos que recibieron muchísimas promesas cuando apareció la denuncia, se topan diariamente con la insensible burocracia. Póngase por un momento en el lugar de estas familias en este reportaje de René Gastelumé. Yo lo que reclamo es justicia para mi hijo. Yo llevo 5 años prácticamente en esta lucha. Yo me siento que pido un favor, o sea, y yo no estoy pidiendo ningún favor a nadie. O sea, estoy exigiendo algo que el Estado se comprometió conmigo, se comprometió con mi familia, se comprometió con mi hija. Más de 4 años de indignación y desesperanza. Más de 4 años de lucha desde que sus hijos fueron contagiados con VIH en la maternidad de Lima, hoy conocida como el Instituto Especializado Materno Perinatal. Ellas pueden seguir luchando, pero los padres de los otros 5 niños que recibieron una transfusión de la fatídica unidad 902, hace tiempo que tuvieron que enterrar a sus pequeños. Recíbelo en el paraíso donde ya no hay luto, ni dolor, ni llanto. La sangre de aquella bolsa había sido donada por un sujeto infectado con VIH en el llamado periodo de ventana, es decir, dentro de los 6 primeros meses de la infección, tiempo durante el cual no puede ser detectada por los exámenes. Rocío y Ernesto Cabezas fueron de aquellos padres que se sacaron la lotería, pero al revés. Perdieron a su primer hijo, llamado Ángel Eulogio, a los pocos meses de haber nacido, tal como consta en el certificado de necropsia debido al VIH adquirido en una entidad estatal. Para mí, la verdad, no sé si realmente habrá justicia en este país. No hay nada. Porque cualquier es como un animalito que se ha muerto y ya lo enterraron y ya se olvidaron. Y así no es. Es un ser humano. Si tuviera plata, de repente ya se habría hecho justicia, pero para los pobres no hay justicia. Es bien triste. Entonces el mundo siguió dando vueltas como si la muerte de un pobre peruano indefenso fuese tan solo el fugaz parpadeo de una burocracia también peruana, pero llena de indiferencia. Nuestro sistema no contempla otorgar una reparación. Jerónimo, el hijo de Carmen Guevara, fue uno de los únicos 3 sobrevivientes y ya está por cumplir los 5 años. Cuando fue diagnosticado como portador del VIH que le contagiaron en la maternidad, muchas fueron las promesas que Carmen recibió. A mí me prometieron vivienda, que también vinieron acá a mi casa a ver cómo vivía yo, imagínense, del Ministerio de Vivienda. Trabajo, educación y una calidad de vida para mi hijo. ¿Le prometieron eso? Sí, me prometieron eso. Sin embargo, Carmen, una comerciante ambulante vecina de Canto Grande, cuya vida cambió debido a la enfermedad del tercero de sus hijos, sigue recibiendo sus medicinas en indignantes envoltorios de papel. ¿Cómo le dan las medicinas? Así, así le dan. Así lo preparan y así me lo dan, prácticamente. ¿Así le dan la medicina? Así. ¿En dónde se la dan así? En el Hospital del Niño. ¿En el Hospital del Niño le dan así la medicina? ¿Pero qué puedo esperar de esa gente? Si lo que le hacen a mi hijo... Imagínense, este poquito será para ellos, porque si fuera el Estado ya hubiera asumido su responsabilidad con la diligencia médica que le han hecho. This is madness.